Hola, tengan todos muy buenos días. Hoy estamos dándole gracias a Dios por la oportunidad de un día más de vida que Él nos da sobre la faz de esta tierra, ¿verdad? Y sus infinitas misericordias es sobre cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente de una manera súper especial. Hoy estamos haciendo un video acá para ustedes de una receta de comida. Y vamos a tener las palabras de tía Berta. Tengan ustedes muy buenos días. Nosotros primeramente estamos agradecidas con Dios por otro día más que nos ha regalado. Y también estamos aquí también presentes para mostrarles otra nueva receta, de que no es una receta muy costosa, ¿no? Lo que voy a preparar el día de hoy va a ser un recadito, porque eso no lo he hecho. He hecho recaditos, pero con frijol blanco, frijol colorado, pero frijol blanco no lo he hecho, frijol colorado es, no lo he hecho. Entonces, lo que le voy a mostrar el día de hoy, que va a ser un recadito de carne de cerdo. De cerdo. Y no le voy a echar mensujes. Lo voy a hacer así muy sencillito. Solo que a lo natural. Sí, así natural. Ahorita, como pueden ver, y aquí está la carnita. Ya la tengo lavadita, como lo ven. Aquí está. Ya el agua, Daniela, por favor. El agua ya está hirviendo. La ollita de barro, ¿verdad? Ahí voy a hacer el recadito, como pueden ver. Y ahorita voy a dejar caer lo que es el huesito de espinazo. Pero el huesito es lo más rico. Sí. Esperando que a ustedes les guste lo que nosotros preparamos aquí en casa. Hay días que les vamos a mostrar de comida, otros días les vamos a mostrar de cositas así también de cualquier cosita. Sí, cualquier cosita, porque ustedes bien saben que se gasta. Y ahorita ya dejé caer la carne, le voy a dejar caer lo que hace sal. Como pueden ustedes observar lo que estamos realizando el día de hoy, un recadito muy sencillo de carne de cerdo. Sí, sal es gusto de cada quien. Lo vamos a dejar ahí reposar, que hierva, que se cocinita la carne. No les puedo decir cuánto tiempo, ¿verdad? No, depende del fuego. Depende del animal. Si está muy macizo, pues lleva fueguito. Pues si es animal tierno, pues luego se cose también. Muy bien, vamos a dejar esto aquí por unos minutos. Yo como les digo, que este recadito va a ser muy, muy sencillito. Le voy a dejar, aquí está lo que es la cebollita. Ya tengo lavada la cebolla, un pedacito de canela y el tomate, que es asadito. Dos rodajas de cebolla, ocho tomates y una pizquita de canela, ¿verdad? Un pedacito de canela que tiene que estar doradita, y la cebolla también. Aquí está, como lo ven, dos ajitos, pero un grande y un pequeñito. Ahí está el ajito, que tiene que ser asadito. Ok, eso es lo que yo le voy a dejar caer ya de ahí. Si no le pongo un francés, pues le voy a poner un poquito de masa. O harina también. No, un poquito de masa le voy a poner. Ay. Sí, un poquito de masa, y si no hay francés, entonces masa le voy a dejar caer el recadito, y ahí está. Esperando que a ustedes también les guste, porque es natural, dijo Linda, va, y es muy sencillito para hacer el recadito. Muy bien, esperando de que a ustedes les guste esta receta, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien, que estén en casa por esto de este coronavirus. Bueno, no hay que decir coronavirus, ¿verdad? Hay que decir el virus que está dando también acá en Guatemala. Ya hay 6 casos de COVID. COVID-19 parece que le dicen. Son casos muy duros, muy difíciles, ¿verdad? Pero esperamos que en Dios que todo esto pueda pasar pronto, porque son cosas duras las que estamos viviendo en estos tiempos.
pero no hay que de qué sorprendernos porque todo está escrito. Tía Berta, ¿qué está sacando usted? Estoy sacando mi vaso de atol, que me encanta, pero con azúcar, sin azúcar, pero poquita azúcar, y tengo ya mi jarrita de atol, de maíz quebrado y de maíz caliente, que es muy rico. Muy bien, esperando de que les guste y les vamos a enseñar lo siguiente. Muy bien, continuamos. Ahorita vamos a observar. Le voy a dejar caer 4 pimientitas gordas. 4 pimientitas gordas y ya le dejemos el tomate, el ajo, la canela y la cebolla. Que eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Y aquí un poquito de agüita para de caldito. Para... Ahorita estamos licuando el tomate, el ajo y la canela, ¿verdad? Lo vamos a ver que esté bien licuado. Licuado en lo que les mostré. Ya se licuó el tomate, el ajo, la cebolla y la rodajita de canela, ¿verdad? Sí. Ahí lo vamos a dejar por un momento. Hola, muy buenas tardes. Pues ahorita yo estoy regresando de Coatepeque, fui a comprarle leche a Santi. Fui a comprarle un bote también, ¿verdad? Porque quiere dinero. Vieran que fui y estamos en una situación muy triste, podría llamarle difícil, ¿verdad? Porque como ya ve que también eso, lo del coronavirus es mundial, no solo ha afectado a Guatemala, sino que ha afectado todas partes de Guatemala, ¿verdad? Y ahorita yo fui, y créanos que está, es muy, muy triste todo lo que está pasando. Ahora están cobrando multa, las cosas de cocina lo están dando carísimo. El quintal de maíz está a 250 cuando ha estado a 130. Ha llegado a algunas partes, ¿verdad? Ha llegado a 300, 240, ¿verdad? Y por eso decía el presidente que no hay que aprovecharse de la situación que estamos pasando, ¿verdad? Que es mundial. Ya el cartón de huevos se encontraba a 21, ahorita está a 40. Y ahorita está, la verdad que está muy difícil todo esto, pero ahí solo Dios con nosotros, ¿verdad? No solo pido por mi Guatemala, sino que pido por todo el mundo, porque todos hemos sido afectados, ¿verdad? Pero solo Dios nos da esa tranquilidad y esa paciencia para soportar todo, porque creamos que es muy difícil. Al menos nosotros pensamos en nuestros hijos, ¿verdad? Imagínense como Santi, yo pienso porque por la leche... Y no debo estar saliendo porque muy bien dicen, ¿verdad? Entonces, pero aquí solo Dios cuide de nosotros, que Dios nos cubra con su sangre preciosa. Como digo, a todo el mundo que está ahora podemos ir de luto porque a pesar de que no conocemos a personas, pero todos somos hijos de Dios y todo el mundo está de luto. Y eso fue lo que les quería decir, que Dios me los bendiga y los quiero mucho y nosotros vamos a estar enseñándole lo que podamos aquí en casa, ¿verdad? Porque ya no podemos salir. Muy bien, esas fueron las palabras de Delmi, que realmente son momentos difíciles los que estamos viviendo en estos tiempos. Pero bueno, no es de sorprendernos, ¿verdad? Que todo eso está escrito y ya es de nosotros. Que el Señor les bendiga y esperando de que se encuentren bien, que el Señor los cubra con su sangre preciosa y que puedan soportar todo lo que está viniendo, ¿verdad? Y que el Señor nos dé esa paz, esa fortaleza en nuestro corazón para estar bien. Porque si no, nos vamos a enfermar, nos va a dar la depresión, tanto pensar de qué es lo que va a pasar más adelante, solo Dios con nosotros. Y... Dios bendiga a aquellas personas que están todavía aún en trabajo, ¿verdad? El Señor les bendiga y esperando de que nos puedan también comprender de que si no podemos grabar por situaciones de lo mismo. No podemos salir, acá ya prohibieron los cultos también, ¿verdad, mami? Sí, ahorita mayoría de personas se han quedado con las cosas porque como todos los años hacen, le llaman el recorrido a la iglesia de la asamblea.
Y ahorita nos estaban diciendo de que ya el don del que le tocaba culto para mañana, sé que él como llora porque se quedó con todo comprado, porque ya no va a haber reunión, ya fueron los policías a decir antes que si va a haber reunión y ellos no hacen caso, pues entonces habrán que quitarle multa, pero ¿qué más puede hacer uno? Va solo a esperar la voluntad de Dios y esperando que es lo que también nosotros vamos a pasar, porque nadie está libre de muchas cosas, pues cada quien tiene que pasar procesos. Y con la ayuda de Dios, pues bendito sea Dios, que nos vaya bien y que Dios esté con todos ustedes y como aquí con nosotros también. Ah, como aquí en Guatemala ya también ya está todo bien tremendo ahorita, porque ahorita la gente, dice Delmi, que anda la gente carrereando para todos lados, buscando comida en las despensas y pues, ¿qué más vamos a hacer? Y solo esperarla, lo que Dios diga y lo que Dios manda. Muy bien, esas fueron las palabras de mi mamá, y hablándoles un poquito, ¿verdad?, de lo que estamos realizando y un poquito de lo que está pasando acá. Luego les enseñaré la segunda parte.